¡Calla! ¿Qué pasa? Nada. ¿Y entonces? ¿Entonces qué? Pues eso, ¿qué? Pues nada. ¿Cómo que nada? Tú y yo tranquilas. ¿Tranquilas? ¿Y el público? ¿Qué pasa con el público? Que está esperando. Pues muy bien, aquí todo esperando. Oye. ¿Qué? ¿Y si no salen nunca? ¡Ya saldrán! Pues esto no me gusta nada, ¿me oyes? Son temblados por aguantar el abanico y punto. ¿Tú ves algo por ese lado? No. Ni tampoco por este. Oye, oye tú, oye, ¿sois de verdad? ¿Qué pasa? Es que no me... Uy, qué susto me has dado, hija. Creía que... ¿Quieres callar? ¿Por qué? ¿El público? ¿El público? Sí, ya lo sé, ahí está. Y creo que no para de mirarme. ¡Lárgate! ¿Qué? ¡Que te largue! ¿Y eso por qué? Anda, nena. Vete y no discutas. Luego te lo explicamos, ¿eh? ¿Qué me tenéis que explicar? ¿Y cuándo? ¿Cuándo me vais a explicar eso que me tenéis que explicar? Después. ¿Después de qué? De la función. ¿Después de la función? Pues vaya, si no va a haber función. ¿Cómo? ¿Qué? O mucho me extrañaría, con el jaleo que hay por ahí. ¿Qué clase de jaleo? No sé, cómo a mí nunca me explican nada. ¿Pero tú qué es lo que has visto? Casi nada, porque como voy sin gafas, pero la culpa la tiene el regidor, que me lo tiene prohibido. Total, porque la noche del estreno salí con ellas. ¿Con quién? Con las gafas. Pues me dijo que no te vuelva a ver ni entrar en el teatro con las gafas puestas. En el momento que pases por esa puerta, me oyes, te las metes en el bolso. Así me lo dijo, con esa pausita tan grosera. Te las metes en el bolso. Y claro, es entrar en el teatro y no ver más que bultos. Y luego, como nadie me explica nada, pues nunca me entero de lo que pasa. ¿Pero qué es lo que pasa? Cálmate, no te excites. A ver, ¿por qué has dicho que no va a haber función? No sé si va a haber o no, la verdad. Ha sido una manera de hablar, porque como yo nunca... Ya vemos, no te enteras nada, no te explica nada, no ves nada. ¿Y cómo me voy a enterar? Si enseguida os ponéis todos a gritarme y a decirme groserías y a... tienes razón, mujer. Dime, por favor, ¿qué crees tú que está pasando ahí detrás? ¿Y por qué la comitiva de la chutu que no sale a escena? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te quedas así? Es que, claro, como no estoy acostumbrada a que me hablen así, con tanta educación, pues... ¿Pues qué? Pues que no me he enterado de lo que me has dicho. ¿Me lo podría repetir? Sí, sí, claro, pero esta vez atiéndeme bien, ¿eh? Sí, sí, no te preocupes. Te preguntamos, o sea, aquí mi compañera y yo tenemos mucha curiosidad por saber lo que ocurre ahí adentro y por qué la comitiva del archiduque no sale a escena, a pesar de que han sonado la trompeta varias veces. Oye, qué casualidad. ¿Casualidad? Eso mismo es lo que yo me estaba preguntando antes y lo que he venido a preguntar es así disimulando. Bueno, ya veo, a ver si me entero de algo. Ahí dentro, ¿te vienes conmigo? Voy contigo, claro. Pues vamos. ¿Y yo contigo, puedo? Sí, claro. Un momento. ¿Qué? ¿El público? ¿Qué pasa con el público? Es verdad, ¿qué pasa con el público? Si nos vamos todos... Si nos vamos todos, el público también se irá. Claro, pues se irá también. No va a quedarse aquí mirando un escenario vacío. ¿Que se vaya? No. ¿Por qué no? ¿Qué será de nosotros sin público? Está bien, que se quede una de nosotras. De acuerdo, quédate tú.
tanta gente mirándome así. Solita estoy, perdida aquí. Si no me ayudan, ¿qué será de mí? Hay ojos que me miran con envidia. Hay ojos que me miran con pasión. Y siento que entre todos me desnudan para ver cómo tengo el corazón. Hay ojos que me miran con envidia. Hay ojos que me miran con pasión. Y siento que entre todos me desnudan para ver cómo tengo el corazón. Bueno, pues parece que no vienen. Y yo ya no sé más canciones. Esta, si os digo la verdad, no la había cantado nunca. Quiero decir, así delante del público. Y si me la sé también es porque la aprendí a fuerza de oírla no sé cuantísimas noches en una comedia musical que hice. Muy bonita, con muchas palmeras. Las noches de la sultana se llamaba, me parece, o algo así. Preciosa, con muchos negros y un camello y un harén. Y yo salía y bailaba la danza del ombligo. Bueno, yo y otras 15 chicas más. Quedaban muy bien tantos ombligos ahí. Y venga de dar vueltas. Y entonces la bebé cantaba la canción. ¿Qué voy a hacer? Pobre de mí. Que, por cierto, quedaba muy raro. Porque eso de decir solita estoy y éramos 17. Y además, que a ella casi no la miraban porque era una señora muy mayor. Y lo que más miraba la gente eran nuestros ombligos, que las 16 lo teníamos muy bonito. Que te digo que es por aquí. Que te digo que no. Que me acuerdo muy bien. De tu memoria, me voy a fiar yo. Tú, ¿dónde es la cosa? Por allí. ¿Te das cuenta? Venga ya. Hasta luego, Mari Carmen. Menudo guía. Al más alto no lo conozco. Debe de ser nuevo en la compañía. Aunque claro, como algunos hacen varios papeles y cada vez los veo vestidos de una cosa y además así sin gafas, yo tengo mucha suerte en esta obra, porque solo hago de paje. Lo malo es que casi siempre estoy a cuatro patas. Bueno, quiero decir, así agachada, de rodillas, con la espalda así encorvada que se me pone un dolor y niño. ¡Ay, mamá! Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué susto me habéis dado? ¿Quiénes son vosotros? Los tres frailes franciscanos. ¡Frailes franciscanos! Ya veo. ¿Y salís en esta función? Naturalmente. ¡Naturalmente! ¿Ah, sí? ¿Cuándo? Cuarto acto, escena del cementerio. ¡Del cementerio! Ah, claro. En ese acto no salgo yo, pero estoy abajo haciendo lamentos de almas en pena. ¡Ay, ay, ay, ay! Ay. Ya, ya. Ya, ya. ¿Me conocéis? Naturalmente. Por cierto, tenemos que decirte una cosa. ¿Una cosa? Sí, qué bien. ¿Y no me lo puede decir uno solo? Es que hablándome así todos a la vez, pues no sé a qué mirar. Ven con nosotros. Ven con nosotros. Que me vaya con... Pero no puedo. Tengo que estar aquí, entreteniendo a estos señores. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que no se vayan? No se pueden ir. ¿Pueden ir? No, ¿por qué? Están cerradas las puertas del teatro. ¿Del teatro? ¿Cerradas? ¿Pobrecitos? Vamos, vamos, no perdamos el tiempo. ¿El tiempo? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué tanta prisa? ¿Mamá? ¿Mami? Mamita, mamá. Mami, mamá, mamá, ¿está ahí? Mamá, mami. ¡Mamá! ¡Ay, te parece bonito! ¿Qué? Pero es, yo soy... Sí, eso, tú. ¿Y los demás qué? ¿Te parece bonito? No hay en la sala otra mamá que la suya. Nuestra mamá nunca va al teatro. Nos parieron un día y ahí te quedas.
Venga, anda, levanta, no te quedes. Tienes que entender que no puedes hacer eso. No en estos momentos. ¿Y entonces cuándo? ¿Qué quieres decir? Que si no me hago notar justo en estos momentos, es decir, ahora que el escenario es nuestro... No te vayas a la lengua, que aún no es la hora de hablar. Bien dicho. Ahora es la hora de estar unidos. Eso mismo, bien unidos. Más aún. Pero si siempre vamos en rebaño. ¿Rebaño? ¿A qué te refieres? A ver, ¿tú quién eres? Yo, una conspiradora. La conspiradora novena. ¿Te das cuenta? Y yo soy el prisionero tercero. Pero salimos en rebaño. Y no unidos, encadenados. Y como las puertas de las mazmorras son tan pequeñas, esto parece un nido de pelo y barba. Ni nuestra mamá nos reconoce. ¿A que sí, mami? ¿Qué hacéis aquí vosotros? ¿Se puede saber? ¡Fuera aquí! ¡Fuera! ¿Qué? ¡Fuera! ¿Quién os ha dado permiso para deciros aquí? Bueno, pero es que... Ni asco, nadie puede estar por su cuenta. Por lo menos hasta que todo esté claro. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? ¡Algún problema, dice! La toma de la pastilla fue solo el aperitivo, amiga mía. Bueno, no es arte. ¿Cuál es la situación en estos momentos? ¡Marcelino! ¿Eres tú? No, señora, usted me confunde. Pues claro que eres Marcelino, pero ¿qué cosa? Le digo yo que me está tomando por otro. ¡Es posible que me hayas olvidado tan pronto! ¡Soy yo, Matilde! ¡Y dale pedir con todo! ¡Que yo no soy Marcelino! ¡Tú eres Marcelino! ¡Que no! ¡Eres Marcelino! ¡Que no! ¡Que no! ¡No! ¡Un momento! Hay novedades. ¿Y de las buenas? ¿Qué pasa? Buenas noches. Pues nada, el empresario, que al enterarse de lo que hemos hecho, encerrar a los protagonistas en los camerinos, ha huido con la taquillera llevándose toda la recaudación. Bueno, ¿y eso qué nos va ni nos viene? Bueno, la economía es importante. Pero no lo principal, Marcelino. No lo principal. Martínez tiene razón, Marcelino. Lo principal es la organización y el espíritu. Mira, os juro que como alguien me vuelva a llamar por ese nombre estúpido, que además no es mío, yo os juro que voy a... ¿Qué? 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 ¿Qué puedo hacer, mami? ¡Ay, ay, 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 ay! Vamos mal si no controlamos los instintos. Una conclusión se impone. Hemos de demostrarnos a nosotros mismos y a estos señores que somos capaces de llegar hasta el final. ¿Qué es el final? ¿Va a ser el principio de...? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué, Jacinta? ¡Te he hecho mil veces que no me hago Jacinta! Propongo que le quitemos la ropa como los protagonistas y la encerramos con ellos. Me opongo. Quiero decir que en estos momentos no podemos mermar nuestra fuerza. Además, que la pobre no hace mal a nadie. Es como si nos bautizara con nombre de guerra. Gracias, Mariana. ¿Eh? ¡Toma bautismo! Yo lo que digo es una cosa, que aquí estamos perdiendo el tiempo y dando un espectáculo a estos señores de lo más tonto. Y cuando llegue la hora, a ver quién les convence de que podemos hacer algo tan bueno o mejor que los protagonistas. ¿No? Una cosa es cerrarlo y otra más, superarlo. Eso es, una cosa es cerrarlo y otra reemplazarlo. O incluso mejorarlo. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué? Pues... Creo que no es por aquí. ¿Dónde vas, amigo comensal cuarto? Hola, amiga Fortunata. Pues busco la salida. Pero esto es el escenario. Creo que me he equivocado. Sigan con lo suyo, que me voy, ¿eh? Adiós. No, un momento. ¿Dónde vas con esto? ¿Con esto? Sí, con esto. Pues, ¿dónde va a ir? A su casa. Y yo creo que me voy a ir con él. ¿Está viendo, Matilde? Estoy viendo y no lo estoy creyendo. A ver, vamos a ver. ¿Os vais a ir ahora a casa y encima con esto? ¿Y qué tiene de particular? Aquí ya está todo hecho. La función se espichó. Y además, que esto no es de esta hora. Lo he encontrado en el almacén. Y como el empresario os ha alargado y no vamos a cobrar... A ver si lo entiendo. ¿Piensan meter este barco en vuestra casa? ¿De adorno o para guardar la cubertería? ¡No, nací Matilde! Yo esto lo llamo deserción y pillaje. A ver. Aquí muchos están levantando el vuelo, menos los protagonistas, claro. Porque no pueden. ¿Qué está diciendo? ¿Quién está levantando el vuelo? Bueno, todos no. Algunos dicen que esto no va con ellos, que no somos nadie, que esto no tiene importancia. Pero la tienen totalmente. Y que para salir aquí, hacer el ridículo,
Es ridículo, sí señor. Además, ¿qué función vamos a hacer nosotros con los papeles que siempre nos dan? Por ejemplo, ¿tú quién eres? Yo, nada más esta. ¿Y tú? Yo me llamo Matilde. Eso lo dirás tú, pero ¿qué papel haces? El de la maquinita. ¿Y tú? Yo soy el prisionero tercero. Ay, Marcelino, ten cuidadito, no te vayas a hacer daño. ¿Y tú qué tanto dices? Yo soy la conspiradora novena. Ya veis, ¿qué personajes? Pues yo soy una novicia. ¿Otra qué tal? Y yo soy el comensal cuarto y tú eres una postulanta que no sabemos ni siquiera lo que significa eso. Sí, pero lo que está claro es que solo con bultos no se puede sostener una función. Hay que decir que aquí estamos nosotros, que también podemos. ¡Eso es! ¿Has oído, mamá? ¡Yo también puedo! ¡Y ellos también! ¡Todos podemos! ¡Aquí hay un muerto! ¿Cómo? ¿Cómo? Pues sí. ¿No parece de los nuestros? ¿Con esa ropa? Será de otra obra. ¿O un tramoyista de verdad? ¡Pobre hombre! ¿Y cómo ha venido a parar aquí? Hay que costumbre esconder el cuerpo del delito. Sí, pero hay cuerpos y cuerpos. ¿Y este? Con razón pensaba tanto el barco. Pero muerto decís, ¿desde cuándo los muertos roncan? A lo mejor es de una obra moderna. Ni aún así me atire. ¡Tú! ¡Tú! ¿Qué pasa? ¿Qué hay? ¿Qué quieres? Yo no he hecho nada, ¿eh? Tranquilos, tranquilos, que nadie me ponga la mano encima, mucho ojo conmigo. ¿Qué es lo que quieren? Nada, hombre, nada, no queremos nada. Somos gente de paz, cálmate. Que te hemos visto ahí tirado y hemos dicho... ¡Coño, un muerto! ¿Muerto yo? ¡Quieto ahí! ¡Al que me toque, le parto la cabeza, me dudo sólido, muerto yo! Está bien, ya vemos que no está muerto. Pero tranquilícese, hombre. ¿Aquí? Nos llevamos todos bien, ¿verdad? Sí. Y estamos todos muy unidos, ¿verdad? ¿Y de qué van vestidos? Si se puede saber. Somos los figurantes de esta obra. Tú debes ser de otra, ¿no? Con esa ropa. Aquella de una obra moderna. No sé, la mía era más todo obreros, patronos, policías... ¿Qué os decía yo? ¿De una obra moderna? ¿Y entonces qué hacíais? Bueno, yo, es que como quitaron mi obra porque no venía nadie a verla, me fui al almacén y me quedé durmiendo aquí. ¿Y qué papel hacía? Hombre, papel, papel. Yo era el metalúrgico. ¡Chao! Pero vamos a ver, hombre. Nuestra obra lleva más de un mes en cartel. ¿Has estado durmiendo todo ese tiempo? Bueno, yo siempre he tenido un muy buen dormir. En una obra que hacía Dana Barbero, me pasaba toda la función durmiendo, agarrado a la pica. ¿En escena? Sí, es que era en verso. Ah, vale. Ya veis, esto es lo que queda de la figuración. ¿Y este de dónde sale? De ahí, del barco, pero estaba en el almacén. ¿Y qué hacía en el almacén? Dormir. ¿Pero está con nosotros? No sé, pregúntaselo a él. Explícaselo tú, Marcelino. ¿No tienes calor tan tapadito? Sí. Sí. ¡Ya está bien hacer de bulto! ¿Bulto? Cada vez lo entiendo menos. ¿Pero vamos a hacer nosotros otra función o no? No lo sé, esto se está liando. Además, quedamos tan poco. ¿Poco? ¡Está llenísimo! Con vosotros no se va a cambiar nada. ¿Y qué quieres cambiar tú? ¿Te apetece dar una vueltecita? No. No. ¿No te quedará un poquito de chorizo? Si hubiéramos cenado cuando te lo dije. ¿Qué hacemos? A ver si lo entiendo. ¿Quiere decir que no vamos a hacer la obra y por eso muchos figurantes han ido? ¿Qué? Thank you.
Señoras y señores, respetable público, ya es hora de que lo sepan una vez. Nos han engañado a todos. Sí, engañado. Y lo principal, lo de ponernos todos de acuerdo, decir basta ya, ahora nos toca a nosotros que se nos vea y que se nos escuche, pues tampoco. Quiero decir, que tampoco, pero. ¿Ven esto? Parece sabroso. Pues no, mentira. Puro plástico, teatro y todo lo demás, igual. Buenas noches. ¿Qué? ¿Habéis encontrado ya? Solo una hoja. ¿Te lo has dicho ya? En esa se estaba. ¿Qué os son los señores? Nosotros llegamos para vivir por vuestra cuenta y ya ven. Cálmate, mujer. ¿Que me calme? ¿Cómo voy a calmarme ahora mismo si no sé lo que estoy diciendo? ¿Qué es eso? Nada, un pollo. Ya sé que es un pollo, no soy idiota. ¿Quién ha dicho que seas idiota? ¿De ti? ¿Lo ha dicho alguien? Bueno, lo has dicho tú. ¿Me he dicho que soy idiota? Bueno, has dicho que esto es un pollo y que no eres idiota. Oh, basta, ¿se dan cuenta? Es otra vez, estoy segura. ¿De quién hablas? Del hombre odioso ese del autor. ¡Jacinta, Jacinta! De hecho, mi vez se llama Jacinta. Que yo no he sido. ¡No te calores, Jacinta! ¡Y Belgrano! ¿Te das cuenta? Es Matilde y tiene toda la razón. Yo lo único que quería era enseñar el pollo. O sea, ese bicho, ¿te das cuenta? Tú cálmate y déjame la mano. No voy a calmarme si me lo está poniéndome la cara como el santo Cali. Tranquilízate y déjame hablar. Distinguido público, buenas noches. A ver, señorito. Ah, toma por culo el pollo. ¿De qué estábamos hablando? Pues estamos diciendo al público que hemos sido víctimas de un engaño. Exactamente. Todo esto es una trampa. ¿Trampa? Trampa, sí. Todos hemos caído en la trampa, ¿no? Bueno, sí. A ver si no. Nosotros tan contentos, creyendo que habíamos tomado las... ¿Cómo se llama? Las riendas. Eso, gracias. Tomado las riendas de nuestro destino. Qué bonito, ¿verdad? Las riendas de nuestro destino. Mucho, sí, demasiado. ¿Se te ha ocurrido a ti? ¿No será cosa del autor? Esto no quisiera ser inoportuno, pero... ¿Pero qué? Pues que voy a necesitar mi pollo para poder hacer mi obra. ¿O sea, ese bicho? ¿Te das cuenta? Yo no tengo la culpa que de todo el mundo se meta con mi pollo, maldita sea. A ver, señoras y señores, respetad el público. ¿Sería tan amable de devolver mi pollo? Ya sé que es un poco ridículo y demencia, pero es lo único que tengo para poder hacer mi función. Es que ya te vale, chica. ¿Ya te vale qué? ¡Es bueno, poli! No, no, no me lo puedo creer. ¿Qué le has hecho tu polla? ¡Que se han comido! ¡Ah, que se lo han comido! Lo sabían todo desde el principio. ¿Pero que sabían? Aquí lo pone todo muy claro. Aquí. Lo pone todo muy claro. Es que lo... ¿En qué estabas engañando, Rosendo? Ni Rosendo ni Leche. Yo soy el comensal cuarto. Y tú, la dama quinta. Y aquí lo pone muy claro todo. Y los demás también. Paje, al de la segunda. Dama sexta. Prisionero tercero. ¿De qué onda? El programa. El programa de la obra. Don Florante, sí. Entonces usted lo sabía desde el principio. Y no le había dicho nada. Y no nos han dicho nada. Qué hipócritas. Muchos sí, y ahí se están sentados sin decir nada. Riéndose de nosotros. Y como es el autor, seguro que es calvo. Sea calvo, peludo, no es ese el problema, Matilde. Es que casi todos los autores son calvos. El problema es qué vamos a hacer ahora. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y decir ahora? Hola, compañeros. Me he enterado de los juegos. Estamos en el segundo acto. Tampoco es nuestro. Lo escribe el autor. ¡Basta! ¡Basta! ¡Pero os dais cuenta! ¡Menuda una ocurrencia! Es decir, nos estamos diciendo, está muy bien dicho, pero no sé lo que estamos diciendo, pero el tiempo se me está diciendo que... ¡Que te engañes! Jacinta tiene razón, Rosendo, porque yo también sé lo que me digo, porque lo digo, lo que me callo y porque me callo. Y te juro que eso, no es que lo haya escrito por muy autor que sea. Eso es.
que yo también me callo mucho. ¿Y tú cuando te callas? Por favor, nada más pongamos ahora a discutir. Os han engañado a todos menos a ellos. No olvidemos que ya sabían lo que estaban viendo y puede que ahora también lo sepan. ¿Y cómo podemos saber si esto de ahora es de verdad mentira? A lo mejor buscándolo ahí en la obra. Porque una del primer acto que no me suena. ¿Estás segura? A ver. Cuando en mi casa éramos muchos y yo era uno de los más pequeños y además tenía frenillo en la lengua y me daba vergüenza hablar, pues casi nunca abría la boca. Eso no tiene que ver con nosotros. Debe de estar de otra obra. Bueno, basta. El espectáculo debe de continuar. ¡Arriba el telón! ¡Eso! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Que aún no hemos terminado! No importa, Mariana. Hay que empezar cuanto antes. ¡Eso es! ¡Vamos, vamos! ¡Todo el mundo a sus puestos! ¡Todos a prepararse! ¿Pero a qué puesto, Releñe? ¿Y a prepararse para qué? ¡A mí todavía no me ha dado tiempo de maquillarme! Está muy bien así, Marcelino. Por mucho que queramos arreglar las cosas, esto seguirá siendo un teatro y nosotros un rebaño de figurantes. Hace más de una hora que dura esto y el público sigue ahí. Nosotros aquí, en lugar de los protagonistas, ni función ni nada, diciendo boberías y haciendo... ¿Boberías la dirás tú? Bueno, por lo que sea. Pero el caso es que tanto preocuparnos por hacer algo, y a lo mejor ya lo estamos haciendo sin darnos cuenta. ¿Por qué iban a aguantar esos ahí si no? Un poquito de razón no le falta. Yo creo que está casi todo. ¿Cómo no van a estar si hemos cerrado el teatro? Bueno, pero se le ve bastante interesado. Bueno, no será un público muy exigente. Si interesan algo, será porque están lo ven aquí arriba, con toda esta luz, como metidos en un marco. Pero si nos vieran por la calle, nos mirarían. No creas que se interesen tanto. Ayer hay un señor que duerme como un bendito. Es que es muy mayor, Dubigui. ¿Dubigui? Además, que dormirse en el teatro no creo que sea ningún pecado, me parece a mí. Pecado no se será, pero contagioso. Allí al fondo hay cuatro señoras, señoritas, que llevan dando cabezadas desde hace un buen rato. Pues yo lo que digo es que no estoy dispuesta a que la gente se nos vaya quedando durmiendo poco a poco. Y que cuando llegue mi número, estén todos fritos. Bueno, no discutamos más. Tenemos que hacer algo. Muy bien dicho. Mira qué bien. Éramos pocos y parió la abuela. ¿De dónde salís vosotros? Compañeros, nosotros no aguantamos más. Os arregla nuestra situación o nos vamos. Nos vamos. ¿Qué situación? Queremos hablar sin coros, como todo el mundo. Queremos decir yo, como todo el mundo. Queremos estar separados, como todo el mundo. El mundo. Pobre gente, ¿quién tiene la culpa de que estén así? Son cosas que pasan. Sí, pero ¿por qué no le pasan estas cosas a los protagonistas? ¿A que no hay tres enanos Baltasares, ni tres archiduques Adolfos, ni cinco Catalinas de Montalbán? Cinco Catalinas, qué despilfarro. No nos importa quién tiene la culpa ni por qué no le pasa a los demás, pero esto tiene que acabar. Pero vamos a ver, ¿vosotros habéis intentado? ¿Intentar qué? Intentar que... Pues eso, actuar cada uno por vuestro lado. Nos da mucho miedo, pero tenemos muchas ganas. Muchas ganas. Claro, que si no lo intentáis... ¡Yo quiero intentarlo! ¡Quiero intentarlo! Yo tengo más ganas que nadie. ¡Que nadie! ¡Yo lo conseguiré! ¿Veis? Estamos condenados a la repetición. Yo creo que es lo mismo que nos pasa a nosotros. Bueno, o casi. ¿Lo mismo? ¿Qué quiere decir? A ver, ellos no pueden actuar por su cuenta. Pero y nosotros, que somos tan diferentes, tampoco podemos salir aquí por nuestra cuenta, ni decir nada por nuestra cuenta. No es lo mismo, Marcelino. Nosotros somos diferentes y tenemos cada uno voz y voto. Eso lo dices tú. Pero desde ahí, seguro que somos tan indiferentes como estos pobres capuchinos. Eso sí que no, no queremos vuestra compasión. Además, no somos capuchinos, sino franciscanos. ¡Niños franciscanos! Perdón, es que vuestro uniforme se parece mucho. Yo estoy convencida de que con este poquito que estamos haciendo, o sea, casi nada, a la gente le basta y le sobra. Y lo digo porque lo veo.
porque antes, como no me dejaban salir con gafas, no veía nada. Me opongo, no podemos conformarnos con que la gente esté más o menos contenta, cosa que por otra parte habría que ver. Podríamos hacer una encuesta. Tampoco hace falta que pasen grandes cosas, me parece a mí. En las películas sí, y en las novelas, pero en el teatro con estar aquí y decir cosas, y entrar y salir de vez en cuando. Muy bien, si ese es el caso que nos hacen aquí, ¡nos vamos! ¡Nos vamos! No, no, que no se vayan, como se van ahí ahora, y así. Además, que no sabemos ni cómo se llaman. No es el problema, sirve. Yo prefiero quedarme. Prefiero quedarme. ¡Maldición! ¡Maldición! Aún tendrá razón, Marcelino. Tengo una idea. Suéltala, Marcelino. ¿Ya están las cosas como están? Pero creo que sería mejor que el público no lo escuche. ¿Por qué? Porque si saben lo que vamos a hacer, no le encuentran la gracia a la cosa. En eso te doy la razón, Marcelino. Por eso yo he preparado un número sorpresa. A ver si la sorpresa te la llevas tú. Me la llevaré cuando te oiga decir algo inteligente. Bueno, todo el mundo fuera del escenario y que Marcelino nos cuente su idea, lo que sea. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Por cierto, ¿vosotros cómo os llamáis? Olegario. 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 Mira qué bien. ¿Y tú? Olegario. 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 Vaya, qué casualidad. ¿Y tú no te llamarás también? ¡Caramba! Pues sí que lo tenés difícil, muy difícil lo tenés. ¡No te vayas, mami! ¡Que enseguida nos vemos! ¡Me quedé aquí para allá! Es verdad, señoras y señores. Hagan el favor de esperar un minuto. Ahora comienza lo bueno. A mí no es fácil desanimar. Yo, la verdad, esta obra no acabo de entenderla. Empezando porque no sé si esto es una obra. Y terminando porque no sé yo de qué obra son, si es que soy de alguna. Pero esto es lo bueno de estos cipizapes. Que todo queda desbaratado y para salir. Y nadie sabe dónde tiene la cara y dónde el culo, con perdón. Quiero decir que las cosas ya no son lo que eran. Y lo blanco se vuelve negro, lo negro blanco. Ahora tú te bajas y me subo. Te dije, digo, si te he visto, no me acuerdo, se llevará a San Antón. Y si no, la próxima concepción. Y así todo. A mí, por ejemplo, me gustaría hacer un monólogo de esta obra. Si es que esto es una obra. Un monólogo, sí. Eso de que sale solo a escena, larga un parlamento sin que nadie te interrumpa. Como en mi casa éramos muchos, y yo era uno de los más pequeños, y además tenía frenillo en la lengua, me daba vergüenza hablar, pues casi nunca abría la boca. Pero siempre soñaba con decir monólogo. Y ahora también, casi siempre sueño con monólogo. A lo mejor por eso duermo tanto. Ahora que lo digo, ¿y si resulta que estoy soñando? Recuerdo una obra en que a un tipo lo dormían con una loca. Y le pasaban muchas cosas. Y se armaba un lío porque no sabía si estaba soñando o era de verdad. Y también decía mucho en los monólogos. Claro, que yo me pasaba toda la función durmiendo, agarrado a la lanza, y no me enteraba de mucho. ¿Esto no lo he dicho yo antes? Bueno, a lo que iba. Tengo todo el tiempo la sensación de que estoy hablando de relleno. O sea, que en realidad no tengo nada que decir. Y que alguien me ha puesto aquí para cubrir un hueco. No sé si me explico. Es mucha casualidad, me parece a mí, que justo cuando todos los demás salen y esto se queda vacío, aparezca yo aquí como sin querer y me ponga a largar un parlamento. Si es que esto es un parlamento. Claro, se aprovechan de que a uno le gustaría hacer un monólogo y lo sacan precisamente cuando no hay nadie en escena. ¿Y qué va a hacer uno? Pues no va a dejar escapar una cosa así. Y se pone a parlotear como si de verdad estuviera haciendo un monólogo. Porque uno tonto no es. Y no me van a hacer creer que esto es un monólogo. ¡No! Esto es un truco para que la escena no se quede vacía. Mientras por ahí fuera pasa algo. Y si no,
Ya verán ustedes cómo cuando por ahí fuera pase lo que tiene que pasar, a mí me dan la patada, me dejan con la palabra en la boca y adiós muy buena. ¿Qué les decía yo? Por eso yo he querido subir un poquito el nivel, pero aquí Mariana
Está todo hecho todo una comisaria política. Sin faltar, que yo solamente quiero que se respeten las decisiones de la mayoría. Y yo, la mayoría de las decisiones. Otra vez me he vuelto a perder. Y la mía es tan buena como la que más. Pero eso es el caos. No tanto, Mariana, solo un poco de lío. ¿Por qué chillas así, chica? ¿Por qué chillas así? Por muchas razones. Y sean las principales. Porque dejas que me roben tiranos sin que me vengues, traidores sin que me cobres. Aún no era yo de frondoso para que digas que tome como marido venganza, que aquí por tu cuenta corre. En tanto que de las bodas no haya llegado la noche, del padre y no del marido, la obligación presupone. Llevóme de vuestros ojos a su casa, Fernán Gómez. La oveja al lobo dejáis como cobardes pastores. Que dagas no vi en mi pecho. ¡Qué desatinos enormes! ¡Qué palabras! ¡Qué amenazas! ¡Qué delitos atroces! Por rendir mi castidad a sus apetitos torpes. ¡Mis cabellos no lo dicen! Para ¡no veis a los golpes! ¡Para el carro, Merceditas! ¡Que no, tú no eres Laurencia, ni esto es el Tomejuna! Si tuviera que cambiar la obra, yo también puedo. Oye, que yo no he cambiado la obra, ¿eh? ¿Cómo que no? Porque no estamos haciendo ninguna. Hombre, si empezamos a ponernos maximalistas, ¿a ponernos qué? No le hagas caso, que esta, las grandes palabras se las sabe todas. Yo lo que quiero saber es si seguimos o no. Esto me empieza a mí a oler raro. A ver, ¿qué está pasando aquí? Porque con tu idea de que no salgan los protagonistas en la obra, pues no vamos a ninguna parte. ¿Y dónde quieres tú que vayamos? Eso, ¿tú dónde quieres ir? Pues, tanto como ir, yo... ¡Eso! ¡Tú! ¿Qué pasa? ¡Lo demás no tenemos mamá! No hay en la sala otra mamá más que la suya. Nuestras mamás no van nunca al teatro. Nos parieron un día y ahí te quedas. Bueno, basta. Tampoco hay por qué enseñarse con la gente. Ella, al fin y al cabo, solo ha querido probar otro camino. Gracias, Crescencia, gracias. ¿Crescencia? Pero un camino particular. Y se trata de ir todos juntos, ¿o no? Juntos, pero no revueltos. A mí, desde luego, no me han traído al mundo para ser de figurante toda la vida. Quiero decir que mi papel de aldeana segunda y el tuyo de conspiradora novena, el tuyo de novicia y el tuyo... ¿Cuál es el tuyo tan raro? Postulanta. Eso, postulanta. ¡Todo el mundo en escena! ¡Asamblea General! ¿Qué pasa? Pues que estos papeles tan raquíticos no los hemos elegido nosotros. Y si seguimos haciéndolo después de haber reventado la obra, no servimos para otra cosa. Esa es la cosa, precisamente. No es absurdo que Jacinta tenga que seguir haciendo de dama sexta cuando a ella le gustaría, por ejemplo, hacer de puñeta. Claro, y recitar eso de ay, Romeo, ¿por qué eres Romeo, amiga tu padre, etcétera, etcétera? Sí, Mariana, eso. Esto me está oliendo raro. Yo no es por repetirme, que sí que me repito, aunque todos nos estamos repitiendo. Pero yo creo que así no vamos a cambiar nada. Y el problema es, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? A ver, ¿alguien me puede explicar por qué hemos parado la obra? A mí me quedaban dos escenas de mi papel, ¿eh? ¿Pero qué obra? ¿Qué papel? ¿Qué escena? No te pongas así. Yo no es que tenga miedo, pero sospecho que el autor nos quiere utilizar para algo. ¿Para qué? Quizás para decir algo importante. Eso es lo que pasa, que aquí el que más o el que menos lo que quiere es hacer cosas importantes. Y seguro que si a más de uno mañana le dan un papel importante en otra obra, se olvida de todo esto. Eso es una acusación sin fundamento. Aquí nadie se olvida de nada. Está visto que nunca vamos a salir de la fibración. ¿Y ahora? ¿Esto? ¿Qué es eso? ¿Esto qué es? Yo diría que son golpes. ¿Qué oído tienen, Mariana? Si total tú de eso tienes un brazo. Parece como si fuesen efectos especiales. O por lo menos están muy bien imitados. Sí, como si lo dieran desde aquí dentro, desde el propio teatro. ¿No serán algo simbólico? ¿Simbólico? ¡A esta altura! A mí no me parece eso. No son muy bonitos. Eso no tiene nada que ver, Mercedita. ¿Y tú qué sabes? Es que sabes mucho tú. ¡Son ellos! ¡Son ellos! ¡Y toma la contraofensiva, pero no pasa nada! ¿Por dónde? ¡Entonces la guerra! Sí, pues vámonos para casa, Jacinta, que tú eres muy joven. No. Aquí hemos de quedarnos todos. ¡Y pasa la contraofensiva! ¿Qué habéis dicho? Nada, da igual. Da igual.
No, Olegarios, no, no da igual. Hay que perseverar. En estos momentos todos tenemos que estar bien desunidos. Bueno, querrás decir bien unidos. ¿Para qué? ¿Para acabar como ellos? Bueno, yo no digo tanto. En esto de la unidad de Biggie se sabe cómo se empieza, pero nunca cómo se acaba. Liberemos a los protagonistas. Hablemos con ellos y ofrezcámosles actuar todos juntos, como iguales. También podemos sacarlos de los camerinos, echarlos a la calle y que se busquen otros. ¡No vean, no vean la que están liando ahí dentro! ¡No vean! ¡No vean! Y si vamos a las malas, les atamos las manos y los pies, le tapamos la boca y a ver si así nos siguen incordiando. ¡Eso, eso! ¡Atamos las manos y los pies, los echamos a la calle día para que salgan como rata! Bueno, al menos para que salgamos con un poco para la prenda. ¿A qué van a aprender a nadar? Nicanor Jaime, mira que eres metalúrgico. Bien, bien, no he dicho nada, no he dicho nada. Lo que está claro es que no quieren sabotear la función. Ahora es que le estábamos cogiendo el gustito a la cosa. Además, como nos pongamos a debatir con los protagonistas, seguro que no nos ganan porque tienen papeles más largos. Bueno, no perdamos más el tiempo, porque estos señores, lo que sea, digo yo que habrán pagado una entrada. Bueno, hay algunos con una cara de gratis. ¿Pero cuándo pegamos una votación? Cielo, me lo temía. Muy buena idea. ¿Y qué podíamos votar? Qué corta eres, Rosalía. Merecerías hacer de postulanta toda tu vida. ¿Votamos lo que han dicho los Olegarios? Se me ocurre un truco para que resulte todo más teatral. Muy bien, me parece estupendo, Rosendo. A ver, que se pongan con este Olegario aquellos que quieran domesticar a los protagonistas. Que se pongan con aquel otro aquellos que quieran mandarlo con la música a otra parte. Y que se pongan con este aquellos que quieran apretarle la clavija. Muy bonito, Rosendo. Y muy vistoso. Muy bien dicho. ¡Mano a la obra! ¡Vamos, Marcelino! ¡No seas timorado! ¡Decídete de una vez! Estamos empatados, Marcelino. De ti depende. Mamá, ¿has escuchado? Ahora depende de mí. Joder, tanto tiempo suspirando para que me hagan caso y ahora, joder, todos pendientes de mí. Mamá, tú que me conoces también, ¿qué me dirías de aquí? Que aquí hace falta tu voto y no el de tu mamá. Sí, madre, sí, ya lo sé. Pero es que es terrible, porque si digo una cosa, pasa una cosa. Pero si digo la otra, pues pasa la otra. Y es que me incomoda, es que me da miedo. Vamos, vamos, Marcelino. Deja de lloriquear como un hombre y pórtate como una mujer. Venga ya. ¡Tú tienes la culpa, mamá! ¡Porque no me enseñaste a actuar por mi cuenta! Ahora resulta que para actuar debo saber qué decir y decidirlo yo solito. Pues ¿sabes qué te digo? Que ojalá esta fuera una obra de verdad y el autor decidiera al final por mí. ¡Así sea! Thank you.